buenos días y bienvenidos un día más al canal. Acabo de llegar de darme un mega paseo, he llegado sudando, os prometo. He puesto a Noah a dormir, que se me ha quedado dormido de camino. Y me he salido con el ordenador, con el libro y todo, porque digo, se me va a quedar dormido. Si me paro en alguna cafetería, trabajo desde ahí, me tomo, o sea, desayuno fuera. Pero luego he pensado, no, voy a volver a casa porque realmente me encanta el café que estamos haciendo aquí. Me encanta el bol que nos estamos haciendo absolutamente cada día. Ayer compro pavo más mango y digo, me hago mi bol aquí y trabajo aquí y adelanto. Así que eso, acabo de poner a Noah a dormir, voy a desayunar. Os voy a grabar el batido para Instagram porque siempre me pedís que lleva las comidas y me he propuesto eso, grabaros más recetas. Quiero trabajar un rato con el ordenador, editar, preparar el vídeo para mañana. Me gustaría salirme a la terraza a leer, así que no me lío. Tengo 2 horitas, voy a ponerme al lío. Ayer al final no grabé nada, cuando llegó Pau nos fuimos a caminar, nos dejamos los dos los teléfonos aquí, acabamos cenando otra vez chili, el que comimos el día anterior, que estaba súper bueno, era con garbanzos, alubias negras, o sea, hace unos años yo era incapaz de comer alubias negras, pimiento, cebollita, calentito, con un pan, con un sourdough, con un pan de masa madre, buenísimo, o sea, fuimos ahí a comer. Y luego volvimos a casa y dimos un mega paseo y gracias a Dios que dimos el mega paseo porque hoy se ha levantado súper nublado y dan lluvia para mañana. Así que nada, he estado toda la mañana en pijama con una sudadera porque hace como incluso frío y ahora voy a bajar a vestirme, tengo aquí ropa para bajar a poner una lavadora y quiero salir con Noah porque si mañana llueve, son como las últimas oportunidades para salir. Quiero salir ahora cuando se despierte. Ayer en el paseo vimos un mega parque y no pudimos entrar porque llegábamos a Gigi y a Cookie. Y hoy quiero ir con Noah y después de eso quiero ir a un sitio que me encanta, pero que intentamos ir ayer antes de decidir ir a por pero cierra a las 4 de la tarde. Entonces es como, no voy a poder ir con Pau, así que me toca ir hoy. Y tengo muchas ganas, la verdad. Si también estamos como eso fuera, no sé si va a acabar lloviendo esta tarde. Se me ha quedado el la cámara sin batería, pero básicamente el sábado vuelve a salir el sol, así que voy a cambiarme. Mamá, ¿te ha dejado la merienda preparada? ¿Eh? ¿Para que no tengas que esperar, bombón? Mamá, ¿te ha dejado la merienda preparada? ¡Qué rico! Barrita y plátano, muy rico. Aquí tienes agua, ¿vale? Sí. Thank you.
no encuentro el cargador de la cámara, por eso estoy grabando con el teléfono. Estoy mirando alquileres en Laguna Beach. O sea, hay uno por 100.000 dólares al mes. ¿Quién se puede pagar eso sin pagarse una casa? No lo entiendo. Nos hemos abierto también una kombucha. Está Noa durmiendo y ahora vamos a cenar. Están cenando las niñas y ahora vamos a cenar Pau y yo curry. Estoy flipando con las casas. A ver si mañana encuentro los cargadores y con la cámara que tiene mejor audio y todo, os enseño. Estoy flipando. Le tomo un malillo. Noa, trate el libro. Trate el libro otra vez. Can you find the book? Noa, book. Book. ¿Dónde está el libro? Where is the book? Aquí tienes tu café. Buenos días de sábado. Con cafelito. Se ha ido la lluvia, ayer no grabé nada porque estuvo todo el día lloviendo. Por la tarde salió el sol, pero hacía un viento. De esto que salí en sudadera, en plan de no, no pasa nada porque hay sol. He estado toda la noche con la nariz taponada. Ahora ya me encuentro mejor, pero también es que nos hemos despertado súper pronto con Noa, porque están saliendo dos muelas y llevamos despiertos desde las 4, desde las 4 y media. Ahora mismo son las 7 y pico, ya tenemos sábanas lavando todo. Hoy llegan de su viaje y pues ayer ya estuve limpiando y así, como que no podíamos salir de casa básicamente por la lluvia. Ya estuve limpiando y toca dar un repaso, volver a pasar las aspiradoras, sábanas, toallas, dejar todo limpito. También fuimos a comprar un ramo de flores, compré un ramo de flores en el Trader Joe's y me tenía que haber esperado para grabarlo esta mañana con vosotros, pero lo hice anoche. Pedimos unas pizzas y estábamos con la música súper a gusto y me apeteció hacerlo, entonces monté el ramo en plan bonito. Me encanta cómo ha quedado. También le compramos café porque bebimos de sus cápsulas. Entonces fuimos a la Nespresso y compramos dos paquetes de cápsula. En Anthropologie le compramos una vela y se lo he puesto ahí todo en la cocina, que la dejé ayer ya limpia. Y nada, anoche pedimos pizza y así, pues, como por no ensuciar otra vez la cocina. Y hoy vamos a estar fuera también. Vienen nuestros amigos de Los Ángeles a pasar el día por Laguna. Así que vamos a terminar las cositas. Después nos vamos con nuestros amigos estos. Y luego a las 3, cuando ya lleguen ellos a Laguna, vendremos a típico, pues a despedir. Irnos y estar un rato con ellos, que nos cuenten del viaje. Y no sé si, no sé, no tengo claro qué hora nos iremos para Los Ángeles, pero bueno, nos espera un día fresco pero soleado en Laguna. Y este verano volvemos, así que nos vamos con pena, pero con ganas de volver. O sea, no tanta pena porque sabemos que vamos a volver. Plan favorito. Trajes de surf, cuadros, lámparas. Esta mesa es muy bonita, pero con el cristal con Noa no para la terraza. Tablas de surf. Mira esto, qué bonada. Este salero, Pau, precioso. Wow, qué chulo este, ¿no? This is cute. ¿Se tiene algo? No, sí.
mismo, tú ya te lo has bebido, ¿no? Ya estamos de vuelta. Los últimos días, entre que ha llovido, entre que vinieron amigos, entre que luego vinieron los dueños de la casa, estuvimos con... O sea, entre que hemos estado con gente, he estado que ni sí ni no. Y paramos en unos outlets porque queríamos ver si encontrábamos un bañador para Noah. ¡Ah, ostras! El viernes fuimos a un mega centro comercial en Newport Beach. Bueno, no era Newport, era Corona del Mar, al lado de Newport. Muy guay, que todo el mundo lo recomendaba porque salió el sol al final. Sabéis que el viernes se levantó lloviendo y por eso estuve limpiando prácticamente toda la mañana y recogiendo cosas, reorganizando las maletas y así. Porque básicamente es que no se podía salir a la calle ni con los perros, ni con el niño, ni uno solo. Estaba lloviendo a mares. Y luego salió el sol, pero hacía un viento. Cogí yo un par de bañadores y queríamos cogerle un bañador a Noah ayer de vuelta en los outlets, pero no encontramos. Lo que sí le cogí fue unas zapatillas de H&M que le había visto a Neus, la podóloga esta en Instagram, que recomienda zapatos como respetuosos para niños. Le cogimos unas zapatillas y luego ya llegamos a casa y hoy hemos estado deshaciendo maletas y así. ¡Hola, señorito! Esto no es para ti, esto es para los ojos, las pestañas de mamá. El sábado nos vamos de viaje al México y necesitamos algunas cosas. En el camino de vuelta ayer hice ya una mega lista con Pau. Y hoy vamos, ahora que le toca dormir a Noah, nos vamos a ir y así compramos tranquilos mientras él duerme. No, gordito, esto es maquillaje de mamá. Si se cae al suelo, se rompe y tengo que comprar otro, ¿vale? Así que nada, vamos a terminar de prepararnos y luego os hago un haul de lo que compramos. Me he ofrecido para sustituir a una compañera en barra esta tarde que está resfriada. Por eso voy... Bueno, me habéis tenido, pero básicamente es que voy con ropa de barre, porque pienso así ya estoy preparada para luego, no tengo que perder tiempo en ducharme, ni en vestirme, ni nada. Así que me he preparado todo y me estoy pintando como puedo. Sí, este es el teléfono de mamá. Gracias. ¿Se lo das a mamá? Gracias, cariño. ¿Nos vamos? Venga, vámonos. Venga, vámonos. Bueno, vamos. Y es como tenemos esto, la maleta de Noah ya la hemos deshecho, nos falta la nuestra, la nevera y todo eso también la hemos deshecho, eso es un paquete que ha llegado de Amazon, leche que ha llegado y nos quedan los juguetes de Noah. De hecho me traje toda la ropa limpia de casa de Inma, pero tenía aquí alguna ropa sucia de Noah, el último pijama, las cosas que llevo ayer que se mancha casi cada día. También he puesto una lavadora con alguna ropa que compré ayer para Noah en Gap y en H&M. En vez de seguir recogiendo, nos vamos por eso, porque como no le toca dormir, así nosotros aprovechamos estas 2 horas y queremos estar de vuelta a mediodía para comer aquí. Y también porque vamos a vender un mueble y vienen a recogerlo a las 2 y a las 3:15 yo tengo que estar en el gimnasio. Casualmente no, pero afortunadamente al lado del gimnasio hay un DSV que es un outlet zapatería y yo justo quería ir a uno para mirar sandalias para Noah. Siempre voy con las Converse, o sea, es como que descubro un zapato y me lo pongo hasta la saciedad. Las tengo reventadas y me gustaría comprarme otras, pero otras Converse o otro como zapato de confianza, pero no tengo muy claro cuál. Entonces quiero mirar allí porque son más baratos, llevan, además de marcas desconocidas, tienen un montón de marcas conocidas y creo que es una buena opción. Aquí vio Pau por Noah por primera vez a Papá Noel. Se está súper a gusto en el centro comercial porque no hay mucha gente, literal, mira, o sea, es que casi no ves a nadie. Noah está durmiendo súper bien. Y nosotros estamos... ¿Qué? ¿Es eso Zara? Parece Zara, sí. Y se está súper tranquilo. He estado en Uniqlo, en H&M, vamos a ir a Zara y después vamos a ir a comer al Tocaya, al mexicano que nos gusta. Y he conseguido cita para cortarme el pelo, así que esta tarde, después de trabajar, voy a igualarme el pelo, que nunca os llegué a contar la historia del pelo. Es un dramón, es un historión, os lo tengo que contar en otro momento que esté más tranquila, pero vamos, básicamente puedes ver los trasquilones, lo mal que me cortaron, por aquí tengo piezas más largas, ¿veis? Y hoy por fin me lo arreglo. We'll be right back.
antes de irnos a Laguna, lavé cosas, como por ejemplo las sábanas de Noah, estos muñecos que tengo siempre en cuarto de Noah y todavía están aquí secándose su toalla. Y bueno, ahora hemos llegado y justo estamos esperando para que venga la señora que va a recoger el mueble de la entrada. Tengo que y estoy quitando la lavadora que había puesto. Ayer lo que os digo que compramos en Gap, esta camiseta gris, porque no tiene camiseta, o sea, las que tiene cortas, se las hemos puesto todo el invierno, pero ahora ya, o sea, como debajo de otra sudadera es así, pero ahora ya para llevar camiseta, o sea, es que se le han quedado tan cortas, o va enseñando la barriga o va enseñando la camiseta de interior. Entonces hemos cogido esta es de 2 años, por ejemplo, está bastante grande, pero la he cogido ya pensando en el verano. Este pijama de 2 años, lo compré, bueno, es de 1 o 2 años, lo pasa que en mi cabeza era como de 2 años. Se lo compré en Zara Home hace un montón de tiempo, o sea, en España. Una de esas compras que pido, mando a casa de mi madre, bueno, pues ayer lo vi y dije, ah, bueno, lo voy, porque hice como limpieza de armario de primavera antes de irnos a Laguna también, lo pasé, no grabé nada de eso, pero bueno, organicé toda la ropa, lo vi ayer y dije, se lo voy a probar, le está bien, o sea, es que este niño es súper grande, está también de 2 años, esta es de Old Navy y creo que me costó $5, estaba en la zona de la rebaja y me parece perfecta ahora para el entretiempo. Esta, por ejemplo, se la regaló Kike, nos encanta. Pero la he lavado ya para guardarla porque esta es una de las que llevo así. Y luego para el viaje a México le cogimos este pijamita de verano, porque los que tiene del año pasado evidentemente no le están bien. Nos pareció muy mono. También creo que $9.99 o $10.99, súper barato. Y nada, esa es su lavadora. El resto lo he puesto en la secadora. Y también la misma camiseta en blanco, cortando la etiqueta, le he cortado el cuello, así que le tengo que hacer un mini arreglo, o sea, hay un puntito o algo. Y luego para mí me cogí este bañador, bueno, este bikini muy mono, con la braguita compañera, en American Eagle, parecido muy mono, el mismo, muy original, en negro. Me gusta sobre todo la parte de arriba, que tiene el tirante gordito, no se me sale por los lados ahora que el cuerpo cambia. O sea, ir a comprar bikini fue toda una experiencia. Y para la parte, bueno, como para mix and match, también me cogí como esta braguita alta, aunque no sé si la voy a devolver. Podríamos haber llegado hoy a ver si tenían la compañera esta, Pau. Aunque tener el mismo bikini en 3 colores ya me parece un poco pesada. ¿Y las compras? ¿Se han quedado en el coche? No, las compras están aquí, colgando la puerta. Y luego hoy, bueno, el otro día se lo hemos pedido en rayitas marrón. Igual, ahora para el entretiempo es algo que se va a poner un montón. Yo me cogí en H&M esta camiseta, en azul como en amarilla, como por tener así cosas más coloridas. Y me gusta tanto para salir y entrar y estar por la casa, como para ir a dar clase, así que muy bien. Me he cogido este bikini sin probármelo, la braguita. La parte de arriba igual, me gusta que es tapadita, no me gustan mucho los tirantes, se ven más insignificantes que esto. Pero bueno, ya veremos. Camisetas de Noah. La misma que os he enseñado antes en verde, se la hemos cogido en marrón, en H&M. Esta blanca estaba por $2 y luego esta sudadera estaba por $5. Esta de, no es de rebajas, creo que costaba $17, pero igual, sudaderita más grande, un pantalón corto de chándal y este pantalón estaba rebajado a $17 y nos encanta. Compré de segunda mano uno de Zara con este patrón en negro y nos encanta. O sea, lo llevaba ayer, por ejemplo, y antes de ayer, y se lo hemos comprado así más fresquito para el verano. Y esas han sido todas las compras. Creo que no hemos comprado nada más. ¿Qué os parecen las compras? Casi todo ha sido para Noah. Pero es que es verdad que piensas que tiene ropa y de repente al mes siguiente es que no tiene. Y mira que no le solemos comprar, no sé, o sea, a Zara creo que he ido una vez en todo este año a comprarle la sudadera esa con mi amiga de Los Ángeles, pero no he ido más. Le compro cosas de segunda mano a veces, pero no le suelo comprar en plan de que voy a comprar cosas para él, rollo pues como hoy, que hemos ido y hemos un poco arrasado. Pero qué outfits más chulos, o sea, imagina esto con esto, buenísimo, si hace fresco, su sudadera con colores, me encanta. Un cafelito en taza nueva, os tengo. Tenemos prisa ahora, mañana os lo cuento, pero están viniendo a recoger el mueble que teníamos en la casa. Creo que lo teníamos en la entrada, ni siquiera me acuerdo. No, ese viene de Seattle, lo teníamos en el dormitorio de Seattle. Y lo vamos a vender porque no tiene sitio. O sea, no sé ni siquiera dónde lo teníamos. Ahora lo tenemos en la entrada, pero fue porque cuando decidimos venderlo,
hace tiempo vino un señor y yo lo puse en la entrada y decidió no llevárselo y hasta la entrada hasta que han vuelto a escribir y hoy ya viene alguien y se lo lleva. Esta mañana una compañera pidió si la podían sustituir porque estaba enferma y digo, me viene estupendo porque queremos ir a la tienda de zapatos y luego al lado, el estudio está donde vivíamos nosotros antes, bueno, nosotros vivíamos en Mar Vista, el estudio está en Marina del Rey, muy cerquita, 10 minutos, y me mandó a citar la peluquería a las 5 y cuarto, o sea que como que viene, está viniendo todo rodado, estoy muy contenta. Hemos conseguido hacer cositas para este niño y nos ha faltado llegar a Target, pero no queríamos apurar porque queríamos ser puntuales con esta gente. Y luego yo quiero llegar con tiempo al estudio. Entonces les he dicho a ellas a las 2, han sido ellas las que han llegado tarde, son las 2 y media. Y a las 2 y media, justo ahora, nosotros tenemos que irnos. Porque quiero estar a las 3, la clase es a las 3 y cuarto. Así que, nada, este día está siendo un poco, para vosotros, un poco caótico. Porque estoy grabando realmente cuando paramos un momento. Y esta mañana íbamos con prisa por salir y ahora tenemos prisa otra vez por salir. Pero nosotros hemos estado súper tranquilos, súper relajados, tachando cosas de la lista. Había un momento de estrés porque me he dejado riñonera con el teléfono, las llaves del estudio y mi cartera, con mi green card y con todo, en el probador de H&M. ¿Os lo podéis creer? Pero hemos vuelto y lo había encontrado alguien de la tienda. ¿Te has tomado el pouch, Noah? Me has tomado y he tirado un poco por eso. Corriendo del estudio a la peluquería real que aquí vivíamos antes. Porque le echas pirulina.